Bienvenidos a otro nuevo video. Por acá estamos en este hermoso río, acá en el estado de Michigan. Vamos a, quiero hacer una pesca de carpa. No sé qué tipo de carpa será. Cuando vayan a la primera se les enseño, me dicen el tipo de carpa, porque yo vi que estaban pescando por ahí, eso es algo diferente como la carpa que yo conozco. Así que sean bienvenidos a este otro video y vamos a ver si logramos capturar carpa o mojarra. Bueno, más por carpa, vamos a ver si logramos capturarla. Así que acompáñenos, suscríbanse y denle like, comenten ahí lo bueno y lo malo. Qué chulada mojarrita la primera. Según yo que iba a agarrar este carpa, porque me dijeron que carpa es lo que está cayendo, y mojarra agarré, pues gracias a Dios ya cayó la primera. Ya la tengo acá, señores. Vean, estamos por acá, creo que sí está grabando. Sí está grabando. Llevo la primera. Otra, esta es chulada, mojarra. Vean qué chulada de rubios. Vean qué chulada. Quisiera grabarlo para acá, pero no tengo quien me grabe ahorita cuando las traigo para acá. Pero no tengo quien me grabe. Pero vamos a seguir echando la sarta. Vamos a hacer buena sarta, mojarra. Buena sarta. Ya llevo tres. Está cayendo buena mojarra, viejo. Buena mojarra está cayendo. Nos vamos a fabricar un caldito. Han pasado 84 horas. Buen caldo vamos a fabricar. Buen caldo. Dame el punto. Buen caldo. Voy a tirar de una vez. Voy a tirar. ¿Hay que vaya? Ahí está, no está. ¿Me salgo bien, va? Sí. Voy a tirar en lo que. Bien guapo, mira. Estoy amarrando ahí que esté la línea en el agua, tal vez se pega otra para mientras estoy arreglando aquí. Tal vez cae la ensarta ahí como huevo. Bueno, ahora sí. Siempre que había arreglado mal, me. ¿Te dije? Estaba el plomo. No, el plomo está bien. No. El mismo plomo le puse. Pero lo tenía amarrado, entonces el plomo sentaba y la otra línea quedaba así, la estaba jalando. Ahorita no lo amarré a modo de que jalen y pase la línea en medio del plomo, sentido el jalón. Ahí está. Llega la otra. Lastimosamente no me traje el camarógrafo hoy, no. Ahí está, aquí llegó. Con el mismo bocado, yo llevo dos. Y creo que agarro otro con eso todavía. Solo voy a arreglarlo aquí para volverlo a tirar. Lujo. Buen tiro, viejo, buen tiro. Sí. Qué buena sarta. Y esas mojarritas son buenísimas. Son riquísimas.
buena suertita, va. Lo bueno es que yo sí tengo suerte. Ay, tío, sigue hablando. Está grabando. Ahí traen a mi hermano diciéndole esto ya que él no tiene suerte. Ahí traen. Ahí viene con su mamá. Ahí viene con su primera el día. ¿La tiro o qué? No, ya la va a lanzar para tirarla. Esa se va, viejo. La comemos porque la comemos. Sí. Esto está grabando. Ahorita empecé a grabar. Toma. Mi hermano, trae otro para acá, mi hermano. Eso, brother. Eso, viejo. Oh. En Sarta de Mojarrita nos vamos a fabricar un caldo de mojarra, viejo. Nunca visto en nuestras historias. Qué buena mojarra, viejo. Me llega. Felicidades, felicidades. Vamos a seguir tirando por acá. Está hermoso este lugar, todo por acá. Por allá está un lanchero que. Por gusto, la gran lancha, que no agarran nada. Solo llegó a traerla, hoy está grabando. Así. Solo llegó a traerla. No, y sí están de buen porte. Están de buen porte, me encantan. No, pero vamos a fabricarnos un caldito. Ya tengo días de no comerme un caldito de lo que es de pura mojarra. Lo vamos a armar. ¿Ya ramen en salto acá? Vamos a armarnos un caldo de pura mojarra, viejo. ¿Eh? ¡Sí! ¡Mojarrita, mojarrita! Acá trae otro, mi hermano. ¡Ay, viejo! ¿Y esa qué es? ¡No sé! Es un guapote. Ese es un rock bass de lo que le dice Galvin, pero la cosa que de esto sí no sé qué porte se lleva, viejo. Sí. Voy a hacer que no caiga el tiburón aquí. Sí, de estos no sé de qué porte se llevan los rock bass. Entonces lo que vamos a hacer es liberarlo porque no va a ser que por llevarnos un pescado pequeño que no sea de su porte, de su límite, nos compren un boleto para Guatemala. Entonces mejor lo vamos a liberar. Despacio. Acá, por acá el cuñado. Creo que capturó algo, no sabemos qué es. ¡Hola, máquina! ¿Qué es, viejo? ¿Qué es? ¡Júbelo! ¿Qué es? Despacio, despacio. Tenés que jalar la línea de la punta. ¡Qué gran smomo! Es un gran bass. ¡Júbelo! ¡Qué buen estreno le diste la licencia, viejo! Tienen que sacarla de la línea. Para que no se vaya a reventar eso, de ahí, despacio. ¿Cuándo es? Despacio. ¿Cuándo es? Despacio, despacio. ¡Oh, sí! ¡Ah! Se reventó. ¿Se reventó? ¡Oye! ¿Se reventó? ¿Se reventó? Le puse el pez que lo agarró, pues. ¿Se reventó? Sí, ahí está el. Oh, aquí lo tiene. Aquí está, el anzuelo. Ok, vea que lobina, amigos, que lobina agarraron aquí. Bueno, tiramos una borqueja, no la podíamos llevar, así que al agua. Ahí estamos, viejo, me llega. Solo a tirarla, viste, dime. Otro cuñado por acá. Trae otro para acá, el viejo. ¡Oh! ¡Es una carpa, man! ¡Es una carpa! ¡Uy! Uy, chico, yo estoy rato intentando agarrar una carpita de estas y no he podido agarrar y ya se... Ahí está la carpa, viejo. ¡Ah, chila máquina! Está bonita. Destrabala y la tiras de regreso porque esto no queremos carpa. Queremos solo mojarra. ¡Ah, está buena! ¿Quieres foto con ella? Ponete ahí. Ahí está.
Vamos a ir a hacer el caldito de esta. Vean, buena mojarra, sale bien, va. Buena mojarra, buena mojarra. Vamos a ir a hacer un caldito de esta, que quede caldito de esas chuladas. Así que nos vemos ahorita mismo. Ah, como les dije, segunditos y ya estamos acá en la cocina. Ya está la agüita calentando. Ahorita le voy a echar su verdura. Vean qué chuladas de mojarras fuimos a capturar. Una belleza de mojarras, señores. Estas mojarras son como unas que agarraba yo ya en la chorrera, allá en Guatemala, se puede decir. Chorrera le llamamos a la corriente de río. Bueno, este caldito lo vamos a hacer como los calditos que hacíamos en Guatemala. Caldito sencillo, solo le vamos a echar tomate, cebolla, sal y consomé. Solo eso. Bueno, y cuando sale su cilantrito, va, pero solo eso, nada más. Para que nos salga un caldo, no un caldo natural, se puede decir, sencillo, como los que... como los que muchos de ustedes hacían en sus países, los que están aquí, los que nos están viendo, también los que hacen en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en todos los lugares. Ahorita lo vamos a fabricar, un caldito sencillo, nos va a quedar buenísimo. Ay, es una delicia este caldito. Vamos a agregar solo una cebollita. El agua ya casi está de su punto. Lo vamos a hacer las rodajas algo gruesas porque... ni modo, la cebolla no la vamos a comer. Por acá, el tomatito. Vamos a hacerlo algo como le decía la abuela ahí. Mi abuela con los dedos lo deshacía en los caldos nomás. No andaba con tanta casaca. Ahí está. Ahorita se lo agregamos al caldito. Ay, ay, ay. El agua ya está poniéndose de punto, así que vamos a agregarle su salita de una vez. Ahí. Ah, solo con la cebolla esto huele rico, señores. Rico, rico, rico. Le vamos a agregar su consomé, que ya va agarrando su sabor también. Ah, ya me hago comiendo esas mojarritas que son carnita blanca. Ahorita llegó la hora de agregar el pescadito, señores. Ay, ay, ay. Es una belleza. Vean esas mojarrotas, cómo se miran ahí. Nos vamos a acomodar acá. Nos vamos a acomodar. Qué ricura, señores. Bueno, ahorita que estén, ya les enseño donde estemos echando este caldazo. Ay, vamos a picar el cilantrito una vez porque ya está dando punto, señores. Qué delicia, tenemos el cilantrito picado por acá. Ahorita se lo agregamos. Vean esas mojarritas. Bueno, lo vamos a apagar y ya que quede el cilantro ahí, que se quede haciendo su trabajo, su olor ahí. A mí me gusta con bastante cilantro, señores. No me gusta engañar el caldo con un poquito de cilantro. A mí me gusta dejarlo cilantro. Bueno, dejémoslo ahí y que se esté conservando el cilantro y lo sacamos. Bueno, por acá me van a ayudar a echar unas memelas. No, mis tortillitas. Porque eso no podía, ese caldito no podía comérmelo con unas tortillitas de la tienda, pues esto tenía que ser tortillitas echadas a mano. Empieza. Ahí está. ¡Uy! La primera tortita. Y quiero que se echen un taco de olfato ahí, ¿ve? Vieran eso, cómo va a quedar. Ay, estoy esperando las tortillitas para echarme mi caldazo. Bueno, ahora la verdad. Caldito, como les dije, solo con un tomate y con una cebolla. Y estas mojarrotas que... qué belleza. Lo bueno de estas mojarras, como les estaba diciendo, que son como las mojarritas de allá de Guatemala, que su piel es dura y su carne es dura también. Es bien dura. Es rica. Como una mojarrita de corriente que hay en Guatemala, que le llamamos mojarrita chorrera. Bueno, me voy a servir tres. Los muchachos que andaban conmigo, ellos quedan en otra casa. Y así que mañana les voy a dar un poquito caldo porque ahorita lo siento mucho, pero yo me voy a echar mi manjar acá.
Qué rico huele esto. Son las 12 de la noche, con este caldito me voy a quedar bien dormido. Bendito sea Dios, ya estamos sentaditos acá a probar este manjar. Esta delicia, señor. Así que vamos a bendecir nuestros alimentos y vamos a empezar con esta chulada. Bueno, ya tenemos el permiso para echarlos el bocadito a la boca. Vamos a empezar con el delicioso caldo. Como que si estoy sentado a la par de mi mamá tomándome este caldo, siento el saborcito a chapín. Sí, ese es el sabor de caldo, la verdad. Solo echarle poquitas cosas. Creo que así lo voy a hacer de aquí para adelante porque le he echado muchas cosas a los caldos. Creo que así van a ser siempre. Y sí, siempre es bueno hacer sus calditos allá donde uno, porque tiene una vitamina muy buena. Así que ahorita les voy a añadir la carnita de estas mojarras. Vean esta ricura de pescado, señores. Ay, ahorita voy a sacarle pedacitos de carne. Pero para eso tengo que sacarla para acá y empezar a sacarle esos bojotillos de carne. ¡Ah, la gran! ¡Ah, la gran! Dios mío, esta tortura que están pasando. Perdónenme por esto, pero necesitaba enseñarles este manjar de comida. Dios mío. La verdad, estos pedacitos de pescado. Ese es el mero toque de lo que son las mojarritas. Las mojarritas hay que hacerlas así. Las bluegills, aquí en Estados Unidos, muchos que van a ver este video, las bluegills, muchos las hacen fritas. Pero háganlas así, un caldito así. Solo échenle tomate, cebolla, consomé y sal. Y su cilantro ya de último, solo eso. Un toque a su tierra que le da uno. Riquísimo, riquísimo. Yo sé que alguien me va a comentar y decir que sí, es cierto, ese es el sabor de su tierra de uno. Riquísimo. Buenísimo. Así que ahí están estas mojarritas acá. Ya le hice pozoles. Vean esto. Dijo Osman. Riquísimo. Bueno, por acá voy a dejar el video para no estarlos haciendo sufrir tanto los que llegaron hasta este punto del video. Muchísimas gracias por su apoyo. Ya saben, compartan el link del canal para que siga creciendo en sus Facebook, en todo. Y también les quería decir que me pueden seguir en mi página de Facebook. Le tengo Soy Chencho. También así me pueden encontrar, Soy Chencho, la página de Facebook. No sé si se puede dejar el link de la página aquí en YouTube. Pero les voy a dejar una foto por acá en la esquina, como le tengo. Así le tengo, Soy Chencho. Así que le pueden buscar en esa forma, Soy Chencho, y me pueden seguir ahí. Vamos a estar subiendo videos. Contenido bonito también y diferente. Ya aventuras de mi vida y todo eso. Para que vayan conociendo también cómo uno se la va rifando por acá. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga a todos.